Agradecer nuevamente, a ver, se va a transmitir en vivo. Agradecer nuevamente su participación el día de ayer, también a la misma hora. Ofreció una ponencia que igual ya va a ser compartida las grabaciones en esta semana para que todos puedan, digamos, nuevamente verla, ¿no? Ingeniero Miguel, espero que se encuentre bien. Igual sabemos que está por Tingo María. Lo esperamos ver pronto por Chiclayo para visitar a la familia y las amistades, ¿no? Y encontrarnos y tenerlo también en nuestro auditorio de manera presencial. Voy a hacer nuevamente su presentación. Los colegas y amigos públicos en general que recién están conectados en esta ponencia y el día de ayer no pudieron asistir, igual las ponencias del día de ayer y lunes están grabadas, van a ser compartidas. Lo único que tienen que hacer es escribirnos al fanpage o al WhatsApp del capítulo que está en los flyers para poder compartir. Ingeniero, vamos a hacer una breve presentación. Usted Gracias. tiene una maestría concluida en dirección y gestión de proyectos. Es ingeniero mecánico electricista. Es agremiado, pertenece al Consejo Departamental de Lambayeque, capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, especialista FIME en la Universidad UNAS y coordinador de SITS FIME, también por la UNAS. Cuenta con dos certificaciones internacionales en Mechanical Design por Dassault Systems, Certified in SolidWorks Associates, Certified in SolidWorks Professional. Ponente en Conemeras, en USAC, en la UNSA. Buenas noches, ingeniera Jessica, te está saludando. En la UNSAC, Cusco, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo también. Ponente en temas, con temas en drones, en CITIMET, Puno, UCB Trujillo y Chiclayo en Sensico. LOT International Awards en Chiclayo, UNAS, TIEM Angeval en Huánuco. Ponente en trabajos técnicos de CONEIMERA, Colegio de Ingenieros del Perú. Participación representando al Perú en ciencia con CITED, ganador de concursos de robótica en diferentes torneos y juez de robótica en distintos torneos nacionales donde viene participando. Usted también es docente universitario. Está en la cálida ciudad de Tingo María y María. desde ahí nos está apoyando con esta interesante ponencia denominada Integración de Planos Eléctricos en Modelamiento 3D con SolidWorks Electrical. Así Colega es. ingeniero Miguel Segura Requejo, bienvenido nuevamente, muchas gracias por la participación, bienvenidos a todos los participantes, también agradecerles por su concurrencia. Vamos a iniciar la conferencia. Miguel, te dejo con nuestro público, un fuerte abrazo. Muchas gracias, ingeniero, gracias por la presentación. Quiero agradecer al capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica de Lambayeque, al cual soy agremiado. Pues lo primero que hice al salir fue buscar el contacto para poder esto colegiarme, ¿no? Es muy importante tener el respaldo. Y pues quiero felicitar desde aquí a la junta directiva, de las cuales el ingeniero Pedro preside. De verdad, nosotros como agremiados vemos el trabajo que se hace constantemente para que todos los participantes puedan esto tener una alternativa, puedan tener algún conocimiento adicional y siempre poder ir capacitándolos. Y de verdad, me gustaría mucho estar en Lambayeque, pues visitando a la familia, pudiendo compartir con todos los colegas que están ahí y también pues participando de estas actividades que sé que están muy buenas, pero de las cuales por motivos laborales me encuentro en la ciudad de Tingo María, acá en el departamento de Huánuco, y desde acá todo mi compromiso y mi cariño con el capítulo y gustoso poder seguir apoyando. El día de hoy esto vamos a conocer un poquito de cómo integrar un plano eléctrico. Eso ayuda mucho desde la parte educativa, desde la docencia, y sé que acá existen muchos ingenieros que se dedican también a la parte de docencia.
estudiantes también que sé que están compartiendo, están viendo esto, las ponencias que se dan en el capítulo, y también pues tesistas, de las cuales la gran parte, la gran mayoría de tesis que he logrado poder ver por ahí, se enfocan mucho, pues, ¿no? Bueno, asociadas a nuestra especialidad, se asocia mucho a la parte mecánica, ¿verdad? Nos preocupamos mucho por tener su cálculo mecánico, sus planos al detalle, muy bien, pero muchas veces obviamos y dejamos de lado la parte eléctrica. Entonces, el día de hoy vengo con esta nueva ventaja o con este nuevo componente que podríamos incorporar y sé que va a ser de mucha ayuda y pues va a solucionarnos muchos problemas también. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, el día de hoy, como les dije, bueno, y como ya dijo el ingeniero Pedrito Reyes, mi nombre es Miguel Segura Requejo. Miguel Segura Requejo, y les quiero dar también una cordial bienvenida a todos nuestros participantes. Tengo muchos amigos acá, así es que un fuerte abrazo y desde acá, pues, muchas, muchas bendiciones. Bien, vamos a conocer. Bueno, como ya lo dijo, parte de mi experiencia, ¿no? Trabajo como especialista de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional Agraria y la Selva y también como coordinador en el Centro de Innovación Tecnológica y Desarrollo Social, también de acá de la misma facultad. Y bueno, toda esa es parte de la experiencia que ya lo menciona el ingeniero. ¿Bien? ¿Qué es el SolidWorks? Vamos a ir conociendo un poquito de manera rápida y vamos a hacer algún ejemplo práctico que me permita hacer la integración con estos componentes, ¿no? Recordemos que un modelo, un software CAD, significa, ¿no? Un diseño es el diseño asistido por computadora. Y es básicamente representar en un entorno digital formas geométricas, figuras geométricas y no geométricas, también en un entorno y donde me permite pues verificar errores, interferencias, para luego ese producto, ese modelo se pueda digitalizar y se pueda materializar. Bien, dentro de ello se subdivide en dos partes, en el paramétrico y el no paramétrico, ¿no? El no paramétrico es los modelos en 2D, los modelos en 3D, tanto el modelo y la manufactura, ¿no? Y los paramétricos ya se consideran aplicaciones de automatización y optimizaciones de diseño. El SolidWorks me permite trabajar ambas opciones, entonces las cuales el día de hoy vamos a conocer parte de ellas. Veamos una pieza común, ¿verdad? Una pieza común donde yo puedo tener las cotas, puedo tener el componente en 2D, mediante operaciones y parámetros, puedo ir construyendo un sólido. Y a ello le puedo ir dando medidas, cotas y puedo obtener pues alguna pieza. Esto es importantísimo. Yo creo que con las nuevas tecnologías y con la integración cada vez más de los software, tanto para el modelamiento, la integración de las impresoras 3D que cada día son más comunes, que cada día las vamos integrando más en nuestra vida cotidiana. Y es importante pues que por cultura general yo creo que alguna persona debería conocer parte de cómo se modelaría un componente, una pieza, ya que podemos replicar y podemos diseñar y crear objetos que nos puedan solucionar en la vida cotidiana. Bueno, se divide en tres partes, ¿no? Las piezas, cada una de las piezas que se van diseñando y se van modelando según sea su geometría. Luego, un ensamblaje, que es un conjunto de piezas, y los planos, pues, que es la obtención de las medidas, de las cotas, las tolerancias que tiene ya sea la pieza o ya sea el ensamblaje. ¿Bien?
Y luego, pues, vamos a ver el requerimiento. Esto es importantísimo que partamos de ello, ya que va a definir mucho el trabajo que nosotros hagamos con el modelamiento con SolidWorks, ¿no? Por ejemplo, el requerimiento que esté en su misma página, podemos determinar que para la versión 2022 necesito un Windows 11 o un Windows 10. En los dos puede funcionar. Un Windows Server de 2022, 2019, por ejemplo, para versión 2022 y 2023, yo puedo tener un Windows Server 2019, 2016 o 2022. Luego, también me da ciertas características que necesito de tener una máquina, una computadora, para que pueda trabajar sin ningún problema. De las cuales son, por ejemplo, me dice que debo de tener un procesador de 64 bits, Intel o AMD, una RAM mínima de 16 gigas y pues para los componentes eléctricos 8 gigas, más o menos, ¿no? Un disco sólido para que pueda tener mejor optimización en el arranque y también pues los drivers gráficos. Acá es importante que nosotros podamos ver también que cuando uno instala es necesario tener activado el SQL porque al instalar el programa me va a determinar un SQL actual, creo que de la versión 2019 para 2019 de SQL para versiones de SolidWorks 2022 en adelante. Bien, entonces bueno, este es algo de terminología, ¿no? El origen es el punto donde inicia, el plano es una geometría constructiva que se ve en 2D, el eje es una recta, la cara son los límites que definen un modelo, ya de aquí vamos a conocer un poquito, la arista son donde se entrecruzan dos o más caras. Esa es una arista, dos caras se entrecruzan en una arista y el vértice es el punto de intersección de dos o más aristas. ¿Bien? Entonces ahí tenemos parte de la terminología que se ve. Entonces cuando pasemos a hacer el ensamblaje, pues por ahí diré, no, se coloca en esta cara, se va ensamblando en esta cara. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo simular con este programa? Con este programa tengo las tres tipos de licencias, la estándar, la profesional y la premium. El estándar me permite hacer, por ejemplo, simulación estática, de fatiga, simulación de movimiento y las curvas. En la profesional me permite hacer tanto lo primero con lo que está acá, ¿no? Uno de ellos es muy importante, me parece una solución muy inteligente, que es la optimización topológica, que es la inteligencia artificial para modelar un software, ¿no? O es el ChatGPT del SolidWorks. Entonces, donde uno modela una pieza, le aplica esfuerzos y según los esfuerzos que tenga, le da una optimización topológica y el programa me empieza a quitar material donde no está sometido a esfuerzos para optimizar y para reducir material y costos. El análisis térmico también, que es muy importante hacer un análisis, una simulación térmica en placas, en componentes. Otro punto que me parece muy interesante para mí también es el análisis de pernos y soldadura. Esta también me da una perspectiva muy amplia de cuál sería el cordón de soldadura, el tamaño de soldadura que debería de tener una pieza para poder soportar una determinada carga. Entonces, cuando la carga está muy sobrecargada, podríamos decirlo, entonces la carga es muy alta, entonces me recomienda el tamaño de soldadura, pues el diámetro de mayor, ¿no? Mayor capacidad. También tenemos pues recipientes sometidos a presión, análisis de caída, materiales compuestos, historia del tiempo, armónicos, vibración y otras cosas más que están ahí. Ese es en el tema de simulación. En el tema de simulación, pero por medio de un fluido,
también me permite dar muchas alternativas, ¿no? Puedo medir, puedo simular el fluido interno en tuberías, el flujo laminar y turbulento que ejerce, no sé, en un recipiente, la transferencia de calor, cómo hacer que este componente, cómo afectaría la fuerza del agua en los álabes de esta turbina, por ejemplo. Una superficie libre, los fluidos compresibles, los análisis transitorios, la predicción de ruido, etc. La refrigeración electrónica también, ¿no? Y el HVAC para, pues, ver temas de refrigeración ya aplicadas a la parte industrial. Tiene otra línea también de los plásticos, que son por los modelamientos por inyección de plástico. Yo puedo ver cómo sería el proceso de inyección para, según ello, pues, ir determinando cuáles serían mis puntos de carga, mis puntos de descarga, dónde yo podría tener algunas deficiencias al momento de hacer la inyección de plástico, o las líneas que se van a soldar en la parte plástica y todo lo que está en esta presentación, desde la parte estándar hasta la premium. Entonces vemos que la premium es la más completa que existe. ¿Qué beneficios me da tener una simulación, ¿no? Por ejemplo, para hacer una simulación, los beneficios que tengo es: evalúo cómo va a funcionar, reduzco el tiempo de diseño, evalúo su manufactura, cómo diseño, cómo puede fabricarse. Si el objeto, la pieza que yo estoy diseñando, lo voy a hacer por algún método de adición de material, sustracción de material, o ya sea, ¿no?, por esto, un torno CNC, una fresa CNC, o una impresión 3D, un corte láser, o todo lo que sea necesario, o tal vez con el método tradicional. Ahí es, evalúo cómo sería su manufactura y su desempeño, ¿no? En la simulación ahí podemos ver, por ejemplo, cuáles son los concentradores de esfuerzos que se ejerce este trapecio del vehículo al momento de que esta rueda pasa por un bache, ¿no? Pasa por un bache, se presiona y cómo se transfiere las fuerzas del resorte hacia la pieza. Entonces, al poder simular, reduzco tiempo de diseño, reduzco errores, reduzco prototipos, que es un muy buen aporte, porque los prototipos con las tecnologías antiguas, pues, era hacer un prototipo, mejoras otro prototipo y así los que sean necesarios. En este caso se reduce mucho ello, no los elimina, solo los reduce, pero siempre es bueno, pues, tener un prototipo, ya que eso me va a determinar los puntos exactos que tal vez en el modelamiento no los tengo en cuenta, ¿no? Y pues con ello aumento la calidad y la confiabilidad. Lo que vamos a ver hoy día es la integración, ¿no?, con SolidWorks Electrical. ¿Cómo yo integro mi modelo 2D, mis planos eléctricos, en un tablero? ¿Cómo yo optimizo el cableado, optimizo la ruta de cables que va a tener? ¿Y cómo yo puedo tener en cuenta un metrado exacto del conductor? Por ejemplo, podríamos decir nosotros, ¿verdad?, un tablero eléctrico para hacer un arranque directo, ¿no? Imaginemos un arranque en un tablero convencional, pues es muy sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo, que acá lo vamos a ver. Entonces, uno dice, muy bien, ¿qué necesitas? Calculo mi interruptor termomagnético, calculo mi contactor, calculo mi relé térmico, según la corriente del motor, calculo la curva de disparo, el poder de ruptura, los pulsadores, todo lo que intervenga en ese tablero. Pero muchas veces nosotros decimos, muy bien, ahora, ¿qué material o cuál es el conductor que vas a utilizar? ¿Qué tipo de conductor vas a incluir? ¿Cuál es el calibre? Lo tenemos calculado, pero el metrado es parte fundamental.
Entonces, es uno de los puntos que hay que tener muy en cuenta, ya que el conductor, que les voy a poner un ejemplo, me pasó un caso muy particular que cuando fuimos, bueno, en un trabajo, fuimos a hacer esto, a montar unos tableros, de las cuales, pues, se había hecho una evaluación previa, donde habían trazado el conductor, ¿no? Por este punto, va a ser por este punto, llegaba el tablero a la CCM. Al momento de ir a montar, se apareció el técnico de planta y nos dijo, no pueden montar el tablero ahí, porque esta es una zona de vapor, esta es una zona donde pues habían calderos, y se llena de humo por el vapor, y no puede ir ningún tablero, porque pues va a ser perjudicial. Entonces tienen que colocarlo a otro lado. El conductor ya se había pedido con el metrado correcto del conductor, ya habíamos hecho la compra desde Lima, nos había llegado a la ciudad de Chiclayo, y en ese momento, pues, cuando uno ya fue con todo el personal, estuvimos con los técnicos, estuvimos con todos los encargados para trabajar, ese día no pudimos trabajar, no pudimos hacer nada. Y la empresa, pues, nos dijo, ¿saben qué? Acá les doy dos opciones, o me solucionan el problema, o pues desistimos del contrato. Entonces era para nosotros, o se desiste o lo solucionamos. Entonces fue un tema muy tedioso, fue un tema de en el momento tener la presión de ver por dónde lo llevamos, porque ya teníamos un metrado exacto. Y eso se hubiera solucionado si hubiéramos presentado un plano, la empresa nos hubiera, en el entregable hubiéramos pues presentado ello, nos hubiera validado, y según eso, pues teníamos un respaldo, ¿no? Entonces, fue un tema de confusión que decían, no, ustedes me dieron mal, no, ustedes me dijeron mal, y así, pues, era el caso. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver una imagen donde yo puedo integrar cada uno de mi plano eléctrico, mi sinóptico de cableado, puedo mis planos mecánicos, y puedo hacer el ruteado automático que lo vamos a hacer en breve también, ¿ok? También tiene una ventaja del SolidWorks PCB, pero eso ya sería para otra presentación. Creo que la gran mayoría de nosotros, tal vez en la universidad y tal vez por cursos adicionales, hemos llevado algún tema o conocemos qué es el SolidWorks, conocemos cómo hacer un modelamiento, y pues el día de hoy quiero complementar con la parte eléctrica, ¿bien? Muy bien, ahora sí. Voy a compartir mi pantalla para abrir el SolidWorks eléctrica. Entonces, voy acá en la parte de inicio y busco, ¿no? SolidWorks eléctrica. Le doy clic, yo ya tengo abierto. Voy a ver si es que puedo abrir otro. Entonces me aparece acá, qué elementos voy a abrir. Lo voy a trabajar por partes, no lo voy a hacer de cero, porque pues me va a ocasionar que el tiempo me va a quedar muy corto. Le doy en nuevo, y en este caso ya tengo uno nuevo, y ya tengo abierto estos componentes. Me aparece al inicio les va a aparecer a ustedes portada, listado de planos, cuántos planos van a tener. Le va a aparecer el sinóptico de cableado, que va a estar vacío en su caso, el esquema eléctrico. Esos cuatro planos les va a aparecer al inicio de que ustedes abran. Entonces, yo inicializo desarrollando mi plano eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, para este interruptor termomagnético, permítanme un minuto, para este interruptor termomagnético, yo aquí ya tengo parte de lo que necesito. Bien, por ejemplo, un contactor. Yo he buscado que un contactor necesito este tipo de referencia. Entonces, ¿qué hago? Voy a tratar de ir haciendo uno paralelo, ¿ok? Entonces, ¿cómo empiezo haciendo mi conductor? Ya lo voy a hacer acá por el costadito.
ya que esto es repetitivo y si lo hago de cero no me va a alcanzar el tiempo. Entonces dibujo un diagrama de cable multifilar, esa es la línea, y acá selecciono, ¿no? Neutro, fase 1, fase 2, fase 3 y la protección. Entonces, voy en los tres puntitos y selecciono, ¿no? Gestión, le doy en gestión y busco. Muy bien, busco acá este conductor, ¿no? Los tres conductores, neutro, línea 1, línea 2, línea 3. Le doy en propiedades. Le doy en propiedades y acá busco el calibre. Yo tengo un, bueno, le he determinado un AWG10 según el cálculo que se ha hecho. Y acá pues le puedo seleccionar, ¿no? El tipo de cable y el tipo, la sección, el calibre. ¿Bien? Y acá me aparece, ¿no? Me aparecen muchas más referencias de conductores, muchas más. Yo le he trabajado con una sola. Bien, le voy a dar ahí. Ya le di la referencia, selecciono y empiezo a trazarlo, ¿no? Trazo ahí, puedo bajar, puedo irme según donde sea necesario. Ok, entonces ya tengo hasta ahí. Esta parte lo voy a eliminar. Bien, la voy a eliminar. Y ahora vamos a ver cómo inserto un interruptor. Esto lo voy a poner por acá. Y ahora ya tracé mis tres líneas, ¿no? Le voy agregando una, esto lo voy a mover por acá. Le voy agregando acá, donde está, a ver, esquema. Le voy a agregar, voy a insertar un símbolo. Y en insertar un símbolo voy a buscar, ¿no? Un interruptor termomagnético. Entonces busco disyuntores y selecciono, ¿no? Disyuntor termomagnético. Muy bien. Disyuntor magnetotérmico. Le doy seleccionar y automáticamente me aparece el símbolo. Me ubico en la parte, yo ya lo tengo. Esto va a ser repetitivo, por eso no lo voy a tener en cuenta. Por defecto me sale el Q3, porque ya tengo dos en el plano. Me sale el Q3. Entonces, en este caso, me aparece el tipo de conductor y voy en referencia de fabricantes y vean cómo me aparece, no me aparece asociado a ningún modelo. Luego, yo voy a ir, a ver, voy a ir acá, voy a decirle, ok, a ver, esto se me mueve por acá. Voy a decirle, ok. Le doy, y acá tengo, miren, el Q1 y acá tengo el Q2, el interruptor termomagnético. Entonces, ¿qué hago? Le doy doble clic acá. Busco referencia de fabricantes, busco crear referencia de fabricante y según mi tablita necesito un interruptor termomagnético de este código. Entonces luego me ubico aquí, referencias del fabricante, me aparece aquí que no tengo ningún modelo. Voy a ir a... Acá está. No me aparece. Crea referencia. Y busco circuitos y bornas. Ya, muy bien acá. Voy a ir a la pieza en 3D. ¿Cómo yo le agrego a este componente su modelo 3D? Con este elemento. Con este elemento, con este disyuntor. Ahí ya me apareció el disyuntor. Voy a buscar y voy a abrir una página. Voy a abrir una página y voy a colocar esta referencia. Entonces esta referencia me determina, por ejemplo, el M9F23316. Voy acá. Y me aparece un interruptor termomagnético. De este interruptor termomagnético, yo puedo ir descargando, puedo descargar su modelo CAD. Entonces voy a ir y descargo su modelo CAD en el formato STEP o en PDF o para su modelo en 2D de archivo AutoCAD.
y también puedo descargar su catálogo. ¿Bien? Y así con cada uno de los componentes. Entonces acá vamos a ir, vamos a colocar en personalizar, no personalizar, no. Vamos a ir a referencia, no sé por qué no me aparece acá. Vamos a crear un nuevo símbolo. Y, ok, es que tengo que darle al armario principal. Referencias. Bueno, el tema que va, tendríamos que ir darle a propiedades. Yo, y como ya lo tengo ensamblado, no me permite hacer una modificación. Pero en propiedades ustedes van a buscar esa referencia. ¿Ya? Entonces voy a agregar, por ejemplo, agrego otro símbolo. A ver, voy a agregar otro símbolo que sea una lámpara. Voy a buscar un disyuntor, un contactor. A ver, por ejemplo, un contactor. No, un contactor. Acá está. Contactor relé, un contactor tetrapolar. Igual le puedo dar acá. Y voy a darle en... lo voy a asignar. Acá ya lo voy a asignar a este K1. Referencias de fabricante. Me sale el tipo que yo le he dado. Por ejemplo, acá en propiedades. El tipo de contactor. Y acá, como les decía, yo lo que descargué del SolidWorks, de la página de Schneider, voy acá y lo asocio. Lo asocio tanto su modelo 3D, tanto su etiqueta de conexiones, su sinóptico de cableado o su esquema, que lo puedo buscar su simbología acá. ¿Bien? Entonces, buscar referencias. Acá es. Sí, bueno, retomamos acá. Retomamos, buscamos la referencia de fabricantes. Y como en este caso, como le decía que no tengo nada, voy a ir a buscar referencias. ¿Ok? Y voy a colocar de todas las referencias la primerita. ¿Ya? Del ITM. Entonces voy acá y busco, ¿no? Busco qué referencia necesito. Por ejemplo, necesito... ¿De qué marca quiero usar el interruptor? Schneider, Allen-Bryllen, Siemens, Legrand, LG. Una amplia gama de fabricantes. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar este M9F23316. Me aparece acá y le doy a aceptar. Bien, a ver si me salió otra vez. Me aparece acá. Busco la referencia. La referencia ahí está. Espero que cargue. Voy acá. Selecciono y le doy a seleccionar. Y automáticamente ya se asoció. Entonces miren, disyuntor, magnetotérmico. Y si le doy en propiedades. Acá en propiedades, yo ya tengo, ¿no? Su modelo 3D, que está acá. Su hoja de datos, perdón. Su hoja de datos que la tengo acá. Yo puedo abrir su hoja de datos porque ya la descargué y ya la asocié acá. Me salía cero. Miren el PDF. Le agregué acá el PDF. Y voy a cargar el PDF de las características para que ustedes puedan verlo. Acá está. ¿Bien? El PDF. Entonces, eso me permite que el proyectista, o en este caso, el evaluador, el supervisor, puede terminar y puede decir, muy bien, utilizó tal componente, utilizó tal cosa y tal cosa. Y no estar, pues, adivinando, ¿verdad? Ya tengo asociado también el modelo 3D y el modelo 2D. Así con cada uno de los componentes y cada una de las piezas. Entonces, ¿qué pasa cuando acá, por ejemplo, yo voy a asignarle un auxiliar? Entonces, voy a ir a insertar símbolo. Busco un contacto, ¿no? Por ejemplo, un contactores auxiliares, no, contactores. Sería un contacto. Buscamos por acá un contactos.
Acá está un contacto abierto, pero el contacto abierto no tiene una referencia física. Entonces, yo lo selecciono y le digo que va a ser de mi KM1. Entonces, vean cómo se asocia este contacto al KM1 o al K1. Entonces, este contacto va a ser asociado del K1. Esto lo voy a borrar, ¿no? Ya después vuelta he unido cada uno de los componentes, al igual con el motor, al igual como he hecho con este contacto, al igual como he hecho con este contacto, se va a hacer con los contactos del relé térmico, con los contactos de la bobina, por ejemplo. Igual voy a insertar una bobina, busco la bobina del contactor, imaginemos este relé instantáneo, pero este relé instantáneo no lo tengo en físico, ¿no? Ese es, no puedo generar una referencia, o los fabricantes no venden bobinas, solo, o la bobina no, la bobina viene incorporada en el contactor. Entonces le doy clic ahí y busco, ¿no? Esto va a ser del K1. Y ya se asoció la bobina al K1. Eso es lo mismo que tiene la bobina del K1. Y los demás, sí, pues, ¿no? Los demás sí con cada uno. Por ejemplo, aquí tengo el 4, que sería estos símbolos me van indicando que es el 4, o sea, la hoja número 4. Me indican que está en la fila 2 y está en la columna 3. Bien, entonces yo busco columna 2, fila 3. Esta bobina pertenece al contactor. Columna 2, fila 3. Y así sucesivamente yo voy armando mi plano, ¿no? Mis pulsadores. Igual, acá selecciono la referencia del fabricante del pulsador. Por ejemplo, ahí tenemos el pulsador, que también se ha descargado de la página de Schneider. Todo lo hemos hecho con ello. Puede ser con otra marca que ustedes gusten, porque tiene una infinidad de esto, librerías y de referencias de los fabricantes. Y si no, pueden crear también su propia referencia. Entonces ahí tenemos asociado igual el modelo 3D, por ejemplo, acá está. Voy a abrir, miren el pulsador, modelo 2D y el 3D en Solid Part. Eso sí, una recomendación, cuando ustedes descarguen, ahí está, ¿no? Ese es el pulsador que descargue. Y la referencia es XB4B. Aquí, miren, lo busco. XB6. No, acá no está. Bueno, es XB4. Acá está. Esta es la referencia. Cuando ustedes descarguen, siempre lo hagan en... Voy a abrir acá. Busco esta referencia. Y me va a aparecer el mismo pulsador. Busco, espero que cargue un poquito. Sí, tengan en cuenta esto, estimados participantes, que cuando ustedes desean integrar o desean descargar algún componente, por ejemplo, aquí está, ¿no? Normalmente abierto, ese es el código del fabricante. Busquen y descarguen, cuando descarguen los modelos, si es que está en un ensamblaje, si es que es un ensamblaje, por ejemplo, acá lo descargan. Si por A o B es un ensamblaje, no lo trabajen como ensamblaje, trabájenlo como parte, ¿no? Lo guardan como solid parts, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Luego voy a ir a mi sinóptico de cableado, y mi sinóptico de cableado va a ser lo mismo. Entonces voy a ir a insertar símbolo, voy a buscar otro símbolo. Voy, por ejemplo, este disyuntor, lo voy a colocar ahí. Le voy a agregar que mi referencia fue, esta fue el Q1. Entonces ahí tengo, ¿no? Como ya en el plano eléctrico, en el esquema eléctrico, ya le asocié la referencia del fabricante, entonces acá simplemente le voy dando, ¿no? Me sale la referencia y me sale la intensidad. Y este es para tener en cuenta cómo sería la conexión. Luego, yo creo, le doy anticlic y creo mi armario principal.
Y en mi armario principal me va a aparecer este símbolo. Y por ejemplo, acá lo voy a ocultar, ¿no? A ver, vamos a ver el... voy a ir agregando acá mis canaletas, añadir canaleta. Selecciono la referencia de mi canaleta que deseo. Luego voy a ir agregando, por ejemplo, mi Q1, que está acá, el Q1. Miren. Lo habilito, lo voy moviendo y lo voy ensamblando acá. Voy colocando la canaleta por acá. Sí, Manuel, si es que alguien tiene alguna duda, chicos, pueden hacerla llegar. Díganme. Buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, la pregunta era referente, si bien es cierto, tenemos el tablero hasta en 2D, también nos permite ese programa descargar lo que son sus diagramas unifilares. Descargarlos, no, los diagramas los haces tú. Yo sí te podría pasar el proyecto completo. O sea, te lo envío el proyecto y tú lo puedes abrir, lo puedes revisar, puedes modificar. Pero los fabricantes te dan el esquema tanto 2D o el modelo 3D de cada uno de sus componentes que ellos venden. No tienes esto a la mano, salvo pues, ¿no?, que ya sean los conocidos, ¿no? Arranque directo, inversión de giro, estrella triángulo, arranque con pues algún variador, etcétera, ¿ya? Pero estos esquemas lo vamos construyendo nosotros, según sea el requerimiento. Recuerden, todo parte de un cálculo, y el cálculo parte desde la carga que voy a suministrar. Entonces, si tengo un motor de esto, por ejemplo, 7.5 kilowatts, le saco su potencia, ¿no? Ya saben, potencia raíz de 3 por esto, el cosφ, por la eficiencia, todo ahí, ¿no? Ya saquen su fórmula y le va a aparecer cuántos amperios la corriente. Entonces, con esa corriente, tú buscas el componente y tú dices, ya, muy bien, mi motor funciona o trabaja con tantos amperios. Entonces, si es que es un arranque directo, la tensión nominal en el arranque es de 5 a 7 veces. Entonces, lo vas dimensionando para que al momento de que arranque no reaccione eso. Ese es otro tema ya mucho más aparte que pues nos va a demandar explicarlo mucho tiempo. Lo que estamos haciendo ahorita es cómo ya ustedes ya tienen el cálculo de cada uno de los componentes, ya saben cómo se hace el esquema eléctrico. Ojo, aquel programa no simula. Para simular, ¿qué tenemos? El CADECIMO. El CADECIMO sí me permite... Ups, acá no es. Le di por error. El CADECIMO sí me permite... Sí lo han usado tal vez, ¿no? Creo que este es el que todos partimos de ello. Entonces, por ejemplo, en el CADECIMO... A ver... Vamos a buscar acá. Por acá. Acá, por ejemplo, ¿no? En el CADECIMO me permite simular. Entonces, simulo. Simulo el arranque de un motor. Cómo arranca y cómo se detiene, ¿no? Entonces, hago mi simulación en CADECIMO para ver si es que funciona bien. Y esto ya lo paso. Miren, muy similar. Lo paso ya a mi SOLIDWORKS eléctrica. ¿Bien? Sí, tal vez no sé si es que esa fue tu pregunta. Ok. Ingeniero, gracias. Está bien. Entonces, cualquier cosita, si necesitas más detalle, pues al final te puedes contactar con el ingeniero Pedro Reyes, o al final les voy a mostrar mi teléfono, que me puede hacer consultas y te puedo dar esto, unos alcances más detallados de lo que quieras hacer. Y pues esto, nos vamos a tardar ya un poquito más de tiempo. Pero eso sí lo dejamos al final, porque recuerden que de aquí viene otra ponencia y estamos con el tiempo. Entonces, así ingeniero, van a armar... Una consulta, ingeniero. Dígame, claro. En el tema de los equipos, como los interruptores magnéticos, los contactores, ¿todo eso hay que cargarlo en el sistema? Perdón, no te escuché. O sea, me refiero a que... Sí. ¿Ya? Los... como los contactores, los interruptores termomagnéticos, en el SOLIDWORKS, hay que cargarlos.
tienes que cargarlos al SolidWorks? Sí, las acá sí, pero es la primera vez. O sea, en la primera vez tienes que hacer esto porque el programa está vacío, ¿no? No tiene referencias, no tiene nada. Lo que tú haces la primera vez sí es agregarle a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo agregado para ese interruptor, ya tengo agregado uno, su modelo en 3D, su modelo en 2D, en 2D. Tengo también su descripción, su poder de ruptura y más detalles. Incluso acá no le he agregado mucho, ¿no? Tú puedes agregarle cuáles son las dimensiones para que el proyecto se vuelva mucho más detallado. Y acá también pues está la presentación, la hoja de datos, ¿no? Acá, mira, por ejemplo, busco acá la hoja de datos y le agrego, ¿no? La hoja de datos, acá está, le agrego. Ahí está, ya le agregué la hoja de datos. Entonces el proyecto se va haciendo mucho más detallado, ¿ya? Entonces, yo tengo que agregar la primera vez las referencias de los fabricantes. Descargo del fabricante los modelos, e incluso tiene algunos modelos. Tiene modelos acá, muchos, pero de las cuales, pues, bueno, el ejemplo que quería hacer es que, miren, inserto un nuevo símbolo. Por ejemplo, voy a buscar otro símbolo y voy a seleccionar cualquiera, ¿no? Imaginemos que selecciono busco por acá, a ver otro disyuntor. Magnetotérmico, busco este disyuntor. Monopolar. ¿Ya? Entonces acá no busco en referencia de fabricante, busco, entonces no tengo nada, busco las que tengo, ¿no? Entonces, si no sé cuál, voy acá. El tipo de proveedor, Schneider. Entonces me va a aparecer la línea de Schneider. Si no, ¿qué más quiero? Muy bien. No tengo. Tengo el número de circuitos. Por ejemplo, ese es un circuito de dos. Dos circuitos. Cuatro borneras. Entonces aquí me aparece, ¿no? Toda la serie de fabricantes. Mira, en Siemens me aparece, en Schneider, me aparece en ABB, y si yo quiero en ABB, le doy seleccionar, otra vez busco, ¿no? Si no sé cuál, entonces busco acá, debí dar número de circuitos, por ejemplo, en este caso, dos circuitos, o sea, dos líneas, y cuatro bornes, y busco, ¿no? Por ejemplo, este Siemens, doble clic, le doy clic y seleccionar. Ingeniero, entonces acá, disculpe que lo interrumpa. En esa referencia que usted pone, esa base donde busca, a eso me refiero yo. ¿Eso usted lo ha agregado? ¿Se agrega? ¿O cuando lo busca el software mismo te bota eso? La referencia, todas las referencias vienen con el software. Si es que no, descargas algunas referencias también de la página de Sound Systems. Descarga las referencias. Buscas ahí, te pide que te suscribas todo y te permite descargar todas las referencias. Por defecto te aparecen algunas. Algunas, okay. Sí. Varias que desaparecen, varios. Bueno, varios equipamientos, una lista, ¿no? Te recomiendan eso. ¿Cómo? Perdón, disculpe, solo que hay interrupción. Cuando usted ve una lista de varias referencias. ¿Esta? No, eso imagino que usted sabe. Me refiero al cuando sale toda la lista de los magnetotérmicos, ¿no? Ok, cuando y esta busca, lista, ¿no? Ah. Esta de acá. Eso viene por defecto, me imagino, con el software o... Ah, esto sí, algunos vienen por defecto. Y los otros tú lo puedes descargar siempre y cuando tengas la licencia del SolidWorks. Okay, perfecto, gracias. Entonces, listo, está bien. Continuamos. Sí, si es que hay alguna pregunta, Manuel. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Más que todo yo trabajo en el área de proyectos y actualmente pues estamos haciendo lo que es el soterrado de la zona monumental de Iquitos, en donde estamos trabajando en casetas para que todas las estaciones pasen ahí, ¿no? En todo caso,
Mi pregunta viene por el lado de que si el tema de las casetas o las celdas en sí, el orden también se puede trabajar en ese programa. ¿Cómo? Perdón, el orden, ¿de a qué te refieres? Perdón, no te entendí. Colocar las celdas en ese programa, en el SolidWorks Electrical. Las celdas de llegada, celda de protección. A ya. Eso. En este caso, el programa está orientado a tableros, diseño de tableros. No tiene, yo no he encontrado mucho trabajar con estos sistemas de media tensión, ¿no? Como celdas, transformadores. Existen algunos, pero más es para baja tensión y para tableros. Más orientado a los tableros. ¿Sí? Bien, ingeniero, gracias. Listo. Entonces, bueno, como ya les dije, ¿no? Ya armé mi tablerito, más orientado a tableros. Bueno. Gracias, Franco. Entonces, ahí ya tengo mis pulsadores, ya lo conecté todo. Ahora sí, voy a mi esquema eléctrico y voy a darle en procesos, ensamblaje de SolidWorks. Entonces, abro mi SolidWorks, que lo tengo acá, y empiezo a ensamblar normalmente, así como se ensambla cualquiera, ¿no? Como se ensambla cualquier modelo. Selecciono, acá me aparece, ¿no? Me va a aparecer esta opción. Selecciono mi tablero, por ejemplo, el tablero lo he descargado, los rieles, he descargado las canaletas. Bueno, las canaletas no las he descargado, sino por defecto el SolidWorks ha tenido esas, bueno, las he usado. He descargado la lámpara, he descargado el contactor, he descargado, acá está todo, ¿no? Cada uno. Y lo he ido ensamblando. Una vez que lo he ido ensamblando, ya le he colocado ruteado. Entonces le he dado el ruteado y me rutea automáticamente. Por ejemplo, vamos a hacer con mi plano. Entonces, al abrir, por ejemplo, voy a abrir esta pieza. Voy a abrirla de acá para que ustedes puedan ver. Voy a abrir este componente, por ejemplo, este es un pulsador de emergencia. Y le he dicho en este pulsador de emergencia que por acá, le he dado acá en componentes wizard, electrical componentes wizard. No lo voy a hacer porque demora un poco en cargar. Entonces, en componentes wizard le he dicho, muy bien, un cable va a salir de acá y el otro cable va a salir de acá. ¿Ya? Acá he creado un punto, otro punto, y le he dicho de acá va a salir el cable. Entonces, en componentes wizard te dice, muy bien, ¿dónde va a empezar? Previamente creé los dos puntos y en componente wizard le dije, muy bien, acá va a ser una entrada y acá va a ser la salida con cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces ya tengo cada uno de ellos, ya está referenciado. El único que no lo tengo referenciado creo que es esta lámpara. Y entonces ya ensamblé todo mi tablero. Ahora sí, vamos a darle ruteado de los conductores. Le doy a aceptar y empieza a correr el routing. Ya empieza a correr, espero que cargue. Espero que corra todo el... Me va a aparecer tal vez algunos errores es en el doblez del conductor, o que choca un conductor con otro, por ahí puede ser que me aparezca. Si, mire cuánto más o menos tiene, acá por ejemplo tengo un error, otro error, bueno, son errores de interferencia. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el de acá no le he dado la referencia, quería hacerlo hoy día, pero ya me ganó el tiempo hacerle agregarle el componente wizard, pero es muy sencillo agregarle. Entonces acá, por ejemplo, tengo, miren, uno de los errores, ¿cuál es? Acá está tal vez, ¿no? Acá está el error. A ver, vamos a poner transparente en la parte del tablero para poder ver. Acá, miren. Ven, este es el error que me da. O sea, el cable, en vez de hacer una curva, atravesado el componente. Ese es un error que tengo. ¿Ya? Entonces, esos son los errores que me aparecen. Pero vean el nivel de detalle, por dónde pasa, cómo se conectan los cables de potencia, de dónde sale, a dónde ingresa. Entonces yo tengo por acá otro, ya para finalizar. Este es un arranque también sencillo.
Tengo otro por acá. Voy a buscar, por ejemplo. Acá voy a abrir otro proyectito que tiene casi las mismas características. En este caso va a ser un arranque estrella delta. ¿Ok? Muy bien. En esta estrella delta voy a abrir el armario. En este caso ya lo tengo con un motor, ¿no? La salida al motor. Y usted le pueden decir que ese motor o pueden descargar de las muy amplias librerías que tenemos de SolidWorks, ¿no? Pueden descargarse una máquina en 3D, montar el motor, colocar su tablero y hacer el ruteado del conductor. Entonces esperemos que cargue unos minutitos. Miren, acá está. Lo mismo, ¿no? Vieron qué sencillo con esos planos puedo darle el ruteado. Tal vez en un arranque directo ustedes dirán, bueno, no tiene mucha relevancia, pero ¿qué pasaría si es que ya es un proyecto mucho más grande? Es un tablero que, de automatización o la automatización de toda una planta, un tablero más grande. Entonces ahí ya te va a determinar, por ejemplo, acá me aparece que cada una de las líneas, por ejemplo, cada uno de los cables, en la parte de control hemos utilizado un AWG16. Me sale acá el número de cables, la longitud de cada conductor, la referencia del fabricante y al final me sale el metrado total. El metrado total del conductor que estoy utilizando. Bien, entonces aquí yo puedo crear otro plano y puedo decirle por esto, listado por líneas, ¿no? Entre la línea 1 y 2, bueno, en este caso no tengo la entrada, pero entre la línea aquí me sale, ¿no? El tipo de conductor. Listado de otros cables, ¿no? Que van a salir al motor. Y así sucesivamente yo puedo obtener. Listado de materiales también yo voy a obtener acá, ¿no? Por ejemplo, la referencia, este tipo de referencia es un borne de conexión, tipo tornillo, bla, 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 bla. Entonces, estos detalles yo los puedo tener. Y aquí está el otro tablerito, ¿no? Entonces, miren, aquí ya tengo cómo se conecta al motor, ¿no? Este es un motor estrella delta. Por eso tiene la retroalimentación. Por eso ingresan 6 terminales. Tienen 6 cables. Las borneras. Miren cómo ingresa a cada una de las borneras y cómo sale de las borneras, cómo salen las 3 líneas al conductor. ¿Ya? Y esto ya yo le puedo ocultar la transparencia y le puedo agregar acá, ya, pues, ¿no? Le puedo agregar acá mi marca, puedo ir, esto lo voy a ver por acá. Voy a agregar una calcomanía y ya puedo colocar peligro eléctrico, puedo colocar no tocar, puedo buscar el logo de mi empresa, en este caso, por el aniversario de nuestro capítulo. Vamos por acá. Le voy a decir aceptar. Entonces vamos a buscar, ahí está, creo. A ver ahí. Listo. Ah, bien. No, me aparece adentro. Voy a seleccionar esta cara. En esta cara le voy a dar una calcomanía. No me permite hacer este plano. Vamos a ubicarnos acá. Normal A. Y ahí le voy a dar. Si no me aparece ahí, creo un nuevo plano, ensamblaje. Estas opciones de acá me están quitando. ¿Ya? Creo un nuevo plano. Le doy plano acá. Esto lo voy a subir. Referencia. Le digo que sean coincidentes. Y en este plano voy a crear mi. A ver, vamos a ver.
No, tal que se pone, no alcanza. Busco el plano que está acá, plano 1, y en este plano 1 puedo agregar. No me deja. Si no me deja, tengo que abrir solo el tablero. ¿Ya? Abro solo el tablerito y acá sí me va a permitir hacerlo. Entonces ahí sí, yo pongo el de nuestra facultad, de nuestro capítulo. Voy a rotarlo. Bueno, más o menos ahí, ya, ahí. Y le digo, ahí está. Me salió un poco choquita. Entonces ahora sí, me ubico otra vez acá. Ya imaginemos, ahí está, ya. Ahí está el tablero. Con el logo que yo deseo. Obviamente más pequeño, más estético, más bonito, con mayor tiempo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso les quería mostrar. Voy a hacer otra vez, voy a ocultar el tablero para que ustedes puedan ver cómo es o cómo está los componentes, ¿verdad? Cómo se conecta, cómo salen los cables. Y ya hemos visto que en el electrical puedo determinar, por ejemplo, la lista de cables. ¿Cuántos milímetros de longitud necesito? Y según ello, ya pues yo digo, ¿no? Para la línea de fuerza, allá, o para el control. Esto todo es de control, ¿no? Un AWG16. Ah, para el control necesito 11.824. Esto, milímetros. Ya ustedes sacan con un rollo y llevan el material para armar ese tablero, ¿no? Ya le da una, ya tiene la tolerancia más para los, de dónde va a salir, para que le coloquen los terminales. Entonces, chicos, eso es todo. Con ello, como les digo, si es que hay alguna interferencia, me va a aparecer que hay errores. Miren los circuitos de fuerza, y los circuitos de control. ¿Ok? Entonces, ya con eso, pues estamos finalizando y le dejo mi teléfono, cualquier cosita y mi correo, los que necesiten alguna información adicional, se puedan contactar conmigo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. De verdad, lo hemos hecho muy rápido. Me hubiera gustado, pues, tratar de hacer con mucho más tiempo, más al detalle, cada uno de los componentes, hacerlo paso a paso, pero de los cuales estar ensamblando, estar explicando, demanda más tiempo, de las cuales creo que el tiempo que tenemos acá es hoy. Luego ustedes le hacen una animación y la animación está acá, ya está. La animación ya les puede aparecer así, su tablerito para que usted lo pueda mostrar en sus presentaciones o en lo que ustedes deseen. Bien, muchas gracias a todos, muchas gracias Víctor, muchas gracias Manuel, Franco, Sergio, mi gran amigo Sergio, Víctor, Jessica y todos los que están, mi amigo Delver también, que a ti, a los tiempos que no nos vemos, Ángel, y a todos los que están presentes, un fuerte abrazo y a, también a todos los que están mandando sus saludos. Hasta acá ha sido mi presentación, muy agradecido con ustedes. Estimado Miguel, Ingeniero Miguel, muchas gracias. Sí, gracias, Ingeniero. Un minutito, por favor, para poder compartir. Un minutito. Un minutito lo que me envió. Muy agradecido también con el capítulo. A ver, ¿dónde está? Acá está. Voy a compartir esto. Oh, no, este no es. Ahorita, en ese momento, nos encontramos aquí en el auditorio. También estamos con las charlas presenciales. Saludos, Vicente Reboredo. Estimado colega Miguel Segura Requejo, en esta oportunidad, por intermedio de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, te damos
ese agradecimiento de nuestra parte. La verdad que estamos muy contentos que por presentar temas muy innovadores, de mucha ingeniería, de mucha aplicación. Sé que te ha llevado mucho tiempo capacitarte, y aparte también hay un cariño enorme por lo que te apasiona, ¿no? Que lo que es la tecnología, la electrónica, la robótica, los software aplicativos. La verdad que sí, te conozco de muy, muy de cerca y veo tu pasión, ¿no? Y sigue así, continúa así, sigue especializándote, y la verdad que es un orgullo para nosotros tener un colega de tu talla, y sé que va a llegar muy lejos, y siempre vamos a compartir estos conocimientos. En esta oportunidad se otorga la diploma al ingeniero Cid Miguel Segura Requejo por haber participado como ponente en la conferencia denominada Integración de Planos Eléctricos en Modelamiento 3D con SolidWorks Electrical, desarrollado por nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, por conmemorarse los 35 años de aniversario. Firma nuestro decano, el ingeniero Cid Carlos Manuel Burgos Montenegro, y el capítulo a través de su presidente, un honor presidirlo, mi persona. Ingeniero Miguel, muchas gracias por estos 2 días de conferencias. Desearte los mejores de los éxitos. Y ya nos estaremos viendo acá en tu ciudad, Chiclayo. Gracias, ingeniero. Un fuerte abrazo con todos. Muchas bendiciones. Gracias. Hasta luego. Listo. Hasta y a la vez luego. Quiero hacer la bienvenida al ingeniero Alan Abraham.